Bueno, pues a ver, hau pentsatu gabe ia ziren nuen, ez? Nahi gabe, jakin gabe zer, nola, zer egin behar genuen, nola, norekin, eta ba. Eta, bueno, azkenean oso proiektu polita bilakatu da. 10 urtetan gauza pilo bat egin dugu, eta, bueno, hortan ari gara. Y ha habido cambios, ¿no? Porque al principio todo esto empieza en Domaiquia, en el propio pueblo, al principio sobre todo en la plaza, luego un paseo maravilloso que dábamos por el pueblo, que la gente no nos seguía, ¿no? Y ahora al final lo sacamos del pueblo, lo llevamos al molino. Se nos quedaba pequeño ya, el pueblo. Hombre, la gente nos seguía. Ese es el problema, que nos seguía. El problema es que nos seguía. Y no queríamos. Que las calles no daban abastos en algunos años para poder acoger a tanta gente. Entonces, se nos quedaba pequeño el escenario. De hecho, ahora hacemos el molino, pero lo hemos ido haciendo en el raid de Mikkel, en el raid de Abel. Sí, hemos ido buscando unas zonas un poco más amplias para que la gente pudiera ver algo, ¿no? Algo del montaje. Siempre no es, hombre, partimos de algo que se nos sugirió hacer a 2 meses en San Bartolomé, se hizo, acudió mucha gente y a medida que la gente ha ido conociendo, pues va bien, más gente. Ahí te obliga de alguna manera a buscar escenarios. Hombre, además repetir siempre lo mismo en el mismo sitio no podría quemar un poquito. El marco es distinto. Que no queríamos que se repita en los mismos sitios, en las mismas cosas, en los mismos sitios. Eta gainera gero izan da urtero, kontaira berri bat da eskuratzea. Ez da bakarrik gauza kontatzea, baita ere guztiaren egiteaz gain, kontaira desberdinak, zuiako kontaira eskuratzea. Eta hor batzuk egin dira, egin da La Vieja del Monte hori, egin da Sakamanteka zenabe bai, Ansorena, Blanca de Navarra, Entrada, La Paratude, bai, Ojanko. Eta egin handik ateratzen dira? Bueno, pues egin dira hemen kontatu izan diren kontairak, baina guztiak ez zuiakoak. Batzuk Domaikian bertan, Ansorena eta Kristiarena, baina beste guztiak zuiakoak. Bai, Sorginena ere bai. Eta, bueno, aurten gainera desberdina izango da, ze pertsonaia guzti horiek aterako dira, egingo dute desfile bat, eta gero, ez dakit kontatu. Baikusiko dugu, ez? Bai, gero, bueno, batzuk alde, Kristiaren alde eta beste batzuk kontra, epaiketa bat. Y esto tiene un montaje del copón, son meses de trabajo, unos últimos días frenéticos, taquicárdicos. ¿Qué va? Luego nos relajamos bien. Después. Antes es algo suave, natural. No tenemos nervios, no tenemos nada. Engañamos a mucha gente, para que haga muchas cosas. Luego es otra, ¿no? ¿Cuánta gente participa? Pues hori da honena da jendearen erantzuna, jende hori gabe ezin izango genuke egin, da zuiako guztiak, Urkauztaizkoak, Gasteizkoak, eta danak prez, egiten dugu deialdia, eta ona etortzen dira musutruk, eta karrik hori ondo pasatzeko eta guri laguntzeko, hori eskertzekoa da, berei gabe ezin izango genuke egin, hori argi da. La verdad es que la gente se deja engañar fácil. Yo creo que está a deseo de que le podamos convencer para participar, ¿no? No es difícil llegar a la gente, pedirle algo que haga, porque la gente está muy, muy por la labor, ¿no? Entonces no es algo que tengamos que explicar de cero, ni que, bueno, la mayor parte de la gente que va a participar ya lo ha visto. De hecho, este año que se va a hacer el décimo aniversario, la respuesta yo creo que va a ser muy, muy importante. Va a venir muchísima gente a participar y mucha gente a colaborar en el montaje. Esperemos que venga también mucha gente a verlo. Tampoco mucha. Luego habrá que controlar, ¿eh?, los accesos. Y luego, pues no sé, pues ya esto, ¿qué día es la pista? ¿A qué hora? ¿Dónde?
y luego que tenemos, ¿qué tenemos ese día? Día 30 de agosto. Lo hemos cambiado. Suele ser alrededor del 24, pero bueno, este año un poquito más para aprovechar ahí que la gente se vaya de vacaciones y vuelva. Hora, las 9, como siempre. Pero como este año va a haber cale gira desde el pueblo hasta allí, posiblemente empecemos algo antes, ¿no, jefe? Vamos a ver. Siempre se empieza a las 9 y media. Siempre se empieza a las 9 y media, pero se llega a las 9 o 8 y media. El caso es que este año lo que queremos hacer, pero no podemos decir la hora, podrá ser hacia las 8 más o menos, calculamos que puede ser. Lo que sí quiere hacer es una cale gira desde el pueblo hasta el molino viejo, con todas las leyendas que han participado durante estos 9 años. Va a haber música, va a haber gaiteros, va a haber chistulares, va a haber Daniel, va a haber Teisa, y luego van a ir desfilando de alguna manera todos los seres mitológicos que hemos ido haciendo durante estos 9 años. Entonces va a ser una cabecera que se va a hacer desde el pueblo hasta el molino, que calculamos empezar a las 8 de la tarde, que será muy bonita, y una vez que lleguemos a la... al molino, ¿no? Empezaremos ya lo que se calculamos que será a la misma hora que siempre, ¿no? Y de noche. Pero invitamos a todo el mundo a que venga acompañando a la calejera desde el pueblo. Y además de la pista que tenemos este año, pues era chala, me cago en chala erreko dugu eta chala jango dugu. Eta bueno, gero Patxi Pérez etorriko da. Eta Patxi Pérez dukatuta gero nola dira? Arrasia zu. Orduan hori ba, gau polita pasako dugu hor. Beraz, animatzen zaitu. Zerbait lehitzeko? Que vengan vestidos de caseros eta parte hartu. Parte hartu, por supuesto. ¿Cuánto pesa la chala, Roberto? Joder, no sé. Bueno, la chala, que chalo, ¿no? Es chalo, sí. Una barbaridad. Sí, habrá... Demasiado. Para mucha gente. Bueno, luego hay... Después de la chala hay más cosas. Sí, la verbena... La Pachi Pérez. La chaplaza y luego... Arsia, ¿no? Pues, bueno, yo creo que la noche va a dar para... Sí. Va a ser un poco distinto a otros años, sí. 10 años son... Hombre, sobre todo hay alguna cosa que es para mí muy importante. Son 10 años de hacer algo nacido de una leyenda, de una... algo que existía, ¿no? La pistia de Tomeque, ¿no? Y que de alguna manera durante 10 años lo que se ha podido hacer es que en Domaitia exista ambiente de fiesta. Tienen un motivo para, o tenemos un motivo, no sé, colectivo, tenemos un motivo para poder seguir haciendo cosas y que haya algo, un núcleo o algo, una temática concreta para que se pueda seguir haciendo cosas y la gente tenga una disculpa para ir a una verbena, para ir a un montaje, para ir a algo y que la gente siga asistiendo a lo que se pueda organizar en el 10+1, 10+2. Nada, que no la matamos, no, la pista nos va a cocinar la chala. No nos comemos a la pista. Nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Un daño diciendo que la matamos? Si al final es un baja. Si le hemos cogido cariño.